buenas a todos, ya conocemos cómo será el escenario de Eurovisión 2024. Y justamente esta semana, hace unos cuantos días, por fin la web desveló el gran secreto, publicó diferentes imágenes conceptuales y render del diseño del escenario de Malmö. Y la verdad que la cosa pinta muy novedosa. Y la verdad que las primeras respuestas, las primeras sensaciones de los Eurofans han sido bastante positivas. Parece que el diseño está gustando mucho. Nos encontramos con un escenario de planta en cruz, muy abierto, limpio, minimalista, luminoso, en el que será muy fácil poder proyectar diferentes estilos de escenografía, porque no tiene nada realmente reseñable o identificativo, simplemente es abierto, amplio y por supuesto maleable, con lo cual yo creo que va a venir muy bien para cualquier tipo de actuación y todos los países que participan. Al fondo nos encontramos con una pantalla LED muy grande para poder poner las proyecciones, los visuales que acompañen las actuaciones, y también tenemos en el techo unas estructuras móviles que pueden bajar, que pueden subir, que dan luz, que tienen diferentes funciones que también van a ayudar a complementar y rellenar el escenario. A mí particularmente la primera sensación fue un poco intrigante, fue una como sentimientos encontrados, ¿no? Porque por un lado sí que es cierto que es muy amplio, se ve muy moderno, muy abierto, muy limpio, muy bien, ¿no? Es decir, un escenario a la altura, mucha gente lo está comparando con escenarios de giras mundiales, de artistas internacionales y tal, como un paso adelante, ¿no? Pero por otra parte, la primera sensación sí que es cierto que es como que no tiene ningún tipo de personalidad, no es tan abierto, tan eso, tan limpio, que no tiene nada característico. Pero bueno, es cierto que ya una vez te va acostumbrando y viendo el vídeo ese también que hicieron en movimiento, tiene muy buena pinta. De todos modos, todo esto es sobre el papel, porque hasta que no lo habíamos construido y veamos los ensayos, veamos el movimiento, las luces, el colorido, sabremos realmente lo que nos estamos encontrando. Y realmente poco más se puede añadir. Creo que es un acierto, incluso alguna gente está diciendo por redes que este escenario no dista mucho del último que vimos en Suecia, ¿no? Cuando albergó el festival en 2016. Y es cierto que hay ciertas similitudes, pero bueno, ya veremos cuando esté construido, cuando esté en movimiento, cómo se enfrentan las candidaturas, cada país y quién sorprende más. Pero bueno, lo que queráis lo podéis comentar, vuestras sensaciones. ¿Os ha gustado el escenario? ¿Promete? ¿Creéis que es un gran avance, un salto adelante que está dando Eurovisión, como muchos dicen? Lo que queráis en los comentarios. Si os gusta el vídeo, por supuesto, darle like y también, por supuesto, suscribiros al canal y darle a la campanita para que llegue absolutamente todo. Nos seguimos viendo, como siempre, aquí en Random Spain Vlog.